Balmond es un héroe combatiente especializado en el daño y la regeneración, y no sé si lo notaron, pero tiene un ligero complejo de trompo. Y si eres nuevo y se te hace conocido, muy probablemente se deba a que aparece en una gran cantidad de publicidad. Mi sangre hierve hasta el día de mi muerte. Balmond posee una habilidad pasiva y 3 habilidades activas. Su pasiva hará que Balmond se cure luego de matar creeps, minions o héroes enemigos. La cantidad de vida que te curarás cuando mates a creeps o minions será del 5% de tu vida total, y cuando mates a un héroe enemigo será del 20% de tu vida total. Su primera habilidad consiste en una embestida en línea recta, la cual acaba cuando impacta con un enemigo o un muro. Si embestes al enemigo, lo harás retroceder un poco y lo ralentizarás un 60% durante 2 segundos. También causarás daño físico igual a 150 más el 60% de tu ataque físico total. Su segunda habilidad hará que Balmond recuerde su infancia y se ponga a girar como trompo durante 3 segundos, ganando así 15% de velocidad de movimiento, el cual disminuye con el tiempo. Desde que Balmond comienza a girar hasta que termina, causará daño 14 veces. El daño causado será daño físico y será igual a 25 más el 25% de tu ataque físico total. Y si dañas al mismo enemigo, el daño aumentará hasta llegar a un 60% como máximo. Su ulti consiste en un ataque en área en forma de abanico. Los héroes enemigos en el rango del ataque recibirán daño verdadero, el cual será igual a 150 más el 70% de tu ataque físico total, más el 30% de la vida perdida del enemigo. Por cierto, el daño máximo que harás en objetivos que no sean héroes enemigos será de 1000. Mi sangre hierve hasta el día de mi muerte. Los ítems, emblemas y hechizos que puedes llevar son los siguientes. Sangre hierve hasta el día de mi muerte. Balmond no posee un combo como tal, ya que solo tienes que acercarte al enemigo y girar como loco hasta que haya perdido la suficiente vida para que lo finalices con tu ulti. Y si consideras que hay una mejor build que la que te he mostrado, te pediría que lo dejes en los comentarios. Bueno, aquí termina el video, espero que hayas aprendido algo sobre Balmond. Ya sabes que aprender sobre un héroe no solo ayuda a saber jugarlo, también ayuda a saber cómo jugar contra el héroe. Comparte el video con tus amigos, suscríbete si quieres más guías y nos vemos en el siguiente video.